Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está nuestra querida Arancha Cabello. Buenas noches, Arancha. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esa gran manifestación del otro día? Pues fue un éxito. Y prueba de ello es que no les ha gustado nada al presidente de gobierno y a sus queridos ministros. Entonces, si ellos critican es porque vamos bien. No, yo soy de la misma opinión. Si ellos critican, si manipulan los datos, si está el señor Abascal hablando por televisión y le cortan, etcétera, es que vamos por algo, el camino. Algo bueno estamos haciendo. Porque lo estamos aquí diciendo, y le voy a hacer la misma pregunta a usted. Hablamos aquí que ya no es momento de la moderación, es momento de la actuación dentro de la legalidad vigente, lógicamente, pero es el momento de esa rebelión cívica, o sea, de ese acoso constante a aquel que quiere destruir la nación. Acabamos de dar una noticia donde directamente, señor Sánchez, esa noticia es verdad, el señor Sánchez, el señor Pumpido están cometiendo un delito al fabricar una ley previamente por el Tribunal Constitucional y dar el visto bueno Pumpido antes de que sea directamente reclamada. Pues nos han dicho que esta señor Gómez Pumpido está revisando la ley de amnistía. Si eso es cierto, es de tal gravedad que por supuesto cualquier escollo que haya o cualquier hecho que pueda suponer el hacer frente a lo que está ocurriendo, y yo sinceramente sí me lo creo. O sea, sí creo que eso puede ser cierto. Lo que pasa es que tampoco tenemos datos más allá de las informaciones que hemos podido ver. Yo cuando lo he visto he pensado que era de tal gravedad que incluso esté participando aquel presidente del Tribunal Constitucional, que no se nos olvide, que es del Partido Socialista, que ha sido nombrado por Pedro Sánchez en una vulneración total de la separación de poderes, para conseguir una cosa, que es aprobar la ley de amnistía para darle gusto a sus socios o posibles socios golpistas para poder mantenerse el poder. Es que no hay un acto de traición mayor que este. Estando en esta situación, yo creo que cualquier elemento que nos sirva para hacer frente a esta situación inédita que estamos viviendo en España, aunque es cierto que el deterioro de la democracia lleva muchísimo tiempo a través de la vulneración e interpretación de las leyes, pues yo creo que en este caso, pues si se comprueba, yo creo que los resortes que tengamos en nuestro Estado de Derecho los tendríamos que poner en marcha, pues para conseguir parar lo que a todas luces ya esto es un golpe perpetrado desde el propio gobierno. Yo quiero, voy a poner un vídeo, lo he dicho antes, amigos, un vídeo donde Pedro Sánchez confiesa que está cometiendo un delito. O sea, la noticia que hemos hecho antes de Miguel Ángel Pérez es la confesión de que está haciendo un delito. Vean lo que dice el señor Sánchez directamente, que la ley de amnistía la va a dar el visto bueno el Tribunal Constitucional. Si esto sucede, estamos en un delito transmitido por televisión. Véanlo. Y cuando se den a conocer los acuerdos, no tengan ustedes ninguna duda, serán públicos, transparentes y por tanto validados por el Poder Legislativo, e incluso si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, también el Tribunal Constitucional. Plena normalidad democrática. Pues ahí lo tenemos. Tenemos al otro lado de Sky a doña Sandra León. Buenas noches, doña Sandra, ¿cómo está? No la oímos, a ver si pueden meter... Hola, ¿me oís? Ah, ahora sí. Estamos comentando que Sánchez directamente está diciendo que la amnistía va a ser dada el visto bueno por el Tribunal Constitucional. Además, hemos visto de cómo el señor Gómez Pumpido está interviniendo en esta redacción de la ley de amnistía. Si esto es así, yo creo que es blanco y botella. Estaríamos ante un presunto delito del señor Sánchez, hasta por el punto directamente que está manipulando de tal forma las instituciones, de una forma grotesca, que va en contra de lo que dice la ley.
Bueno, yo creo que ya no nos puede sorprender a nadie, ¿no?, lo que está sucediendo, porque llevamos una legislatura en la que, si algo ha dejado claro este gobierno, es su intención de colonizar todas las instituciones, ¿no? Bueno, pues lo hizo en su día con la Fiscalía, lo ha hecho con el Tribunal Constitucional, colocando ya a Cándido Conde Pumpido, y por eso digo que a mí no me extraña, ¿no?, ni que esté ayudando a redactar esa ley de amnistía, ni que, bueno, pues esté todo orquestado para darle el visto bueno finalmente en caso de que se produzca esta ley. En cualquier caso, yo creo que es importante dar todas las batallas y, bueno, pues como bien comenta nuestro compañero Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital, que ha dado esa noticia sobre Cándido Conde Pumpido, evidentemente este señor se tendría que apartar de cualquier deliberación referente al 1 de octubre, pero con más razón a esta ley de amnistía. Y yo espero que quien tiene que dar la batalla judicial, además de la política y la de las calles, pues la dé, porque es muy importante el plantarle cara a estas cosas que están haciendo en nuestras narices, ¿no? Porque, bueno, pues efectivamente el total de Pedro Sánchez que hemos escuchado es muy claro, ¿no? Y bueno, pues yo lo he dicho muchas veces, al final parece que estamos anestesiados porque ya estamos acostumbrados a todo con este gobierno, pero no deja de ser un escándalo cada cosa que sucede y es importante que como tal lo tomemos. Acabamos de escuchar lo que hemos escuchado. Este tipo directamente está dando un golpe de Estado en cámara lenta, pero es un golpe de Estado, utilizando el propio Estado, desde dentro del propio Estado. Pero yo no veo ni a un partido popular, ni a Vox, ni a la oposición, montar de esto que ha dicho Sánchez un escándalo para movilizar a todo el mundo y tomar las medidas judiciales que se tengan que tomar. Porque claro, esto es increíble. Sí, sí, por eso decía que es importante que todos estemos a la altura y que haya una respuesta desde todos los frentes, ¿no? Y José María Aznar hoy lo decía alto y claro, que la oposición tiene que ejercer de oposición y la oposición se ejerce desde muchos puntos, no solo asistiendo a manifestaciones, que por supuesto es fundamental, y yo creo que la asistencia masiva que hubo ayer en las calles de Barcelona era necesaria, pero también es necesario dar la batalla política día tras día y dar la batalla judicial, y yo espero sinceramente que el Partido Popular y Vox en este sentido también estén a la altura y no se conformen solamente con movilizar a la gente en las calles, que es fundamental, ojo, que no se me malinterprete, pero creo que hay que atacar por todos los flancos. Pero claro, incluso Sánchez le ha pedido a Feijóo hoy en esa reunión que han tenido que el Partido Popular, que ojo, que no le pite, que intente que no le piten a Sánchez en el 12 de octubre, que claro, que eso queda muy mal. Bueno, esto ya es de aurora boreal, ¿no? O sea, que además no sé qué tiene que ver el señor Feijóo con los pitidos, porque son pitidos de la gente que va allí, que está harto de lo que está haciendo Sánchez. Yo creo que Sánchez tiene miedo a la calle, ¿no? Al final es lo que está demostrando con el hecho de decirle esto a Feijóo, que me parece ridículo, sinceramente, y también con el hecho de que han cambiado el recorrido del acto del 12 de octubre precisamente para evitar que se escuchen esos pitidos, ¿no? Es una información que ya conocimos hace unas semanas, que este año la tribuna de las autoridades pues va a estar en otro sitio diferente al habitual, y claro, bueno, ellos se escudan en las obras del Bernabéu, pero bueno, al final el sitio elegido no deja de ser llamativo, porque es un sitio en el que efectivamente el público está alejado de la tribuna de autoridades y por tanto es más difícil que cuando las cámaras retransmitan las imágenes se escuchen los pitidos, ¿no? Bueno, pues en fin, es algo que ya hizo Zapatero, no me acuerdo si fue en el año 2011, no sé si ahora mismo estoy equivocada o no, pero eligió ese mismo sitio precisamente en un momento en el que su popularidad no estaba en lo más alto, y ahora Pedro Sánchez lo vuelve a hacer. Esto demuestra que estas cosas que van sucediendo, que estas manifestaciones le van haciendo daño, ¿no? Es verdad que yo siempre digo que no hay que generar falsas expectativas a la gente. Yo soy de las que creo que porque haya 300.000 personas más o menos en la calle, no creo que vaya a cambiar en nada, porque Pedro Sánchez es una persona que ha demostrado que está dispuesta a todo y no creo que vaya a cambiar de opinión. Yo siempre he dicho que si no hay pacto de gobierno, si no hay investidura de Pedro Sánchez, será porque Puigdemont no quiera, pero no porque Sánchez no esté dispuesto a todo. Pero creo que es importante salir a la calle y que se escuche y que al final la gente que está en Cataluña sepa que no son una minoría, porque esa batalla también es muy importante, porque hay que ponerse en la piel de aquel que está en Cataluña y está sufriendo una persecución día tras día, porque al final es eso, una persecución, y que diga, a lo mejor llega un momento en el que mucha gente se tiene que plantear si está en el bando correcto
o si le compensa, ¿no? Y yo lo que no quiero es que haya gente que se pueda sentir sola y que diga, bueno, pues si no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso es una responsabilidad de todos los españoles de bien, de todos los españoles que defendemos los valores constitucionales, el salir a la calle para que toda esa gente sepa que no están solos. Pues Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre decimos, para escucharla o para leer las mejores crónicas, en este caso de Sandra León, pues todos los días lo pueden leer en Libertad Digital. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente, un abrazo para todos. Ya se ha incorporado aquí a esta mesa pues nuestro querido Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando. Pues muy buenas noches. El otro día ayer no le vi yo la pancarta. Bueno, no estaba en la pancarta. Hoy tenía mucho trabajo y bueno. Mira, voy a enseñar la imagen. A ver si nos ponen las imágenes de la pancarta. Estábamos con Félix Revuelta. La pancarta principal, que era la sociedad civil. Ahí estaba. Con Félix Revuelta, que fue uno de los grandes organizadores, digamos, de esta macro manifestación contra el eje del mal. Y ahí está toda la gente de sociedad civil, estaba lo tengo aquí, que dio discurso, Paco Vázquez. Paco Vázquez, exalcalde de... Vamos a escuchar a Paco Vázquez, porque ese discurso fue muy importante, escúchenlo. No queremos que continúe paso a paso ese proyecto de destruir la España constitucional. Porque si el indulto perdonó a los delincuentes, con la amnistía se quiere borrar el delito, se quiere legitimar a los golpistas, pero lo que es peor, se quiere deslegitimar a la justicia, se quiere deslegitimar la fuerza de la ley, se quiere acabar con la división de poderes, se quiere hacer Venezuela de España. Porque este no es un debate de derechas contra izquierdas, es un debate de constitucionalistas contra rupturistas. Y quiero decirle a quien me escuche que en ese debate no se puede ser y no ser a la vez, o lo uno o lo otro. Exactamente, o la Constitución se respeta o no se respeta, o está embarazado o no estás embarazado, no puede estar medio embarazado, señor Sánchez, y usted ya está fuera de la ley, porque se está yendo de fuera de la ley. Lo dice muy bien el señor Paco Vázquez, o estás dentro de la ley o estás fuera de la ley, el señor Sánchez está fuera de la ley, porque es que además hemos visto un vídeo donde confiesa que va a cometer un delito, o sea, ha dicho claramente que el Constitucional le va a aprobar la ley y hemos visto antes cómo Pumpido está en secreto manejando esa ley y dándole los últimos, puliéndola. Esto es, vamos, yo creo que es un delito que tendría que estar penado. Si el señor Sánchez sale del poder, Pumpido y Sánchez tendrían que responder ante los juzgados, ¿cree usted? Sí, no es que yo lo pienso ya, o sea, el golpe de Estado está en marcha. Este diseño perfecto que hemos tenido de estas elecciones, lo que ha puesto en marcha ha sido la fase 2, que es el golpe de Estado, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Yo, evidentemente, oí el discurso de Paco Vázquez, el cual me gusta, admiro, aunque sea socialista, no pasa nada. Como él bien dice, no se trata de las derechas contra las izquierdas, ni siquiera los constitucionalistas contra los no constitucionalistas, sino los que creen en España y los que no creen en España. No hace falta ser especialmente constitucionalista. España es una nación, no es una constitución. Pero, evidentemente, la amnistía perdona todos los indultos, hasta de los que han cometido los CDR, y toda la caterva de gente que ha cometido toda clase de tropelías penadas en nuestro Código Penal. Y el indulto solamente perdona a aquellos que se les ha concedido el indulto, o sea, el delito. ¿Cuál sería el delito de Sánchez si se demuestra que está utilizando el Tribunal Constitucional, como ha dicho Miguel Ángel Pérez en su artículo, que está utilizando al señor Gómez Pumpido de forma secreta para que le vaya puliendo la ley de amnistía? Bueno, y además es que lo acabo de decir en un vídeo, o sea, estaba confesando un delito. Lo primero que hay que decir es que no quiero ir por el delito, quiero llamarle a la cara traidor. Sí, eres un traidor, Sánchez. Porque no es que estés cometiendo delitos que no están tipificados en este momento. Primero, eres un traidor. Y segundo, te estás cargando la Constitución. Porque la Constitución lo establece directamente. Porque primero, estás creando una ley de amnistía que va a
de alguna manera romper lo que significa el Código Penal. Y cuando tú estás estableciendo una ley de amnistía que va a modificar el Código Penal, tienes que llegar a la disolución de las Cortes, de los dos tercios, como indica nuestro artículo 168 de la Constitución. Porque es una ley que modifica otra ley, con lo cual necesitas para la aprobación de esa ley los dos tercios. Primer error que cometes, señor Sánchez. Segundo error que cometes. El título preliminar, que es la indisoluble unidad de España, no se puede cambiar tampoco, por mucho que lo diga el Tribunal Constitucional, que en este momento estás manipulando. Porque también tendríamos que llegar a la utilización del artículo 168, disolución de las dos Cortes, disolución por dos tercios, disolución de Congreso y Senado, aprobación y proceso constitucional. Con lo cual, estás traicionando a la patria, estás traicionando a España, estás traicionando a los españoles, estás traicionando a nuestra historia y estás traicionando sobre todo los derechos y libertades de nosotros que nos regimos a través de la Constitución y del Código Penal. Tú eres un traidor. No es que vayas a cometer un delito, es que estás cometiendo un delito de alta traición contra los españoles, contra España y contra todos nosotros. Y ese es tu principal problema, señor Sánchez. Que no dejas de ser nada más que un golpista, igual que tus socios. Y señor Dalmau, si Sánchez sale del poder, imaginemos que le invisten, lógicamente se aprueba la ley de amnistía, ¿cree usted que el Partido Popular, si llegara, que a lo mejor ya no llega más al poder, porque ya lo dijo Pablo Iglesias, ustedes no van a volver nunca más al poder, ya lo dijo Pablo Iglesias, ojo que es un comunista, y los comunistas estas cosas cuando las dicen muy en serio, si llegan al poder, tendrían que no dejarle irse de rositas, como se fue Zapatero en su día, que se fue con una palmadita después de hacer todas las tribulaciones que hizo. Tendrían que ir a por él. Pero es que, don Jesús, aquí hemos visto todo, todo. Hemos visto cómo los seres no se han cerrado y cómo no han entrado en la cárcel y cómo se les está, de alguna manera, permitiendo que no se aclare ni siquiera la parte final de los seres. Y se les está amnistiando también. Estamos viendo cómo el GAL también pasó exactamente lo mismo. ¿Quién era Mr. X? Estamos viendo cómo los que rompen la nación se les está indultando. La malversación ha dejado de ser malversación. Y ahora llegamos a romper España. Es que esto es la clase política. Esto es lo que nos estamos encontrando. Si el problema ya no es que lleguemos a la verdad, el problema es que aquí alguien mueva un dedo por defender a España y a los españoles. Pues ahí tenemos a don Fernando Martínez Dalmau, pero ojo a lo que está pasando, porque dice que Junts cree que el Partido Socialista Obrero Español corre el riesgo de no llegar a tiempo para amnistía. Estamos lejos del acuerdo. Pedro Sánchez está decidido a agotar los tiempos del reloj electoral asumiendo que no habrá investidura exprés. Los socialistas ya no tienen prisa y eso agota. No ya los tiempos, sino la paciencia de Carlos Puigdemont en las negociaciones entre el Partido Socialista y Junts, que incluyen la amnistía. El golpista fugado de la justicia hace tiempo que no se fía del Partido Socialista y ve con preocupación el calendario. Nos preocupa que no den los plazos para sacar una ley de amnistía. Si en el PSOE creen que el acuerdo está hecho, se equivocan. Estamos muy lejos, dice fuentes de Junts a OK Diario. Y esa ley es la condición sine qua non para conseguir los 7 votos necesarios para apoyar la investidura de Sánchez. Pero el Partido Socialista Obrero Español sigue dando vueltas en círculos, exasperando a los independentistas. Su estrategia consiste en agotar los tiempos para presionar a Puigdemont a aceptar tramitar la amnistía después y no cobrarlas por adelantado, como exige el fugado de la investidura. Los socialistas tampoco se fían y temen que, una vez aprobada la investidura, Puigdemont no respete el acuerdo. Además, influye el factor de las elecciones catalanas. Las encuestas dan por ganador al Partido Socialista catalán y dejan a Junts en segundo o tercer lugar. Pues amigos, esto es importante. ¿Qué quiere decir? Si no se fía ninguno de ellos, imagínense que el Partido Socialista pues está retorciendo los tiempos para que no haya amnistía antes de la investidura y obliga a Puigdemont a votarle sin investidura. Pero luego está la segunda parte. Imagínense que el partido de Puigdemont le da la investidura con la amnistía ya aprobada, pero a los dos días directamente le montan la que le van a montar. Por lo tanto, Sánchez es verdad que es un psicópata, que es un caníbal, que va por todas, pero lógicamente la situación es muy complicada.
Y si vamos juntando la presión social de las calles, si vamos juntando la presión que va a recibir de sus socios, ojo, que hoy ha tenido ya una pelea con lo de Sumar, con doña Rogelia y los suyos, en el sentido de lo que ha pasado en Israel, en definitiva, esto puede ir minando también este golpe de Estado y que se le caiga el castillo de Naipes. Qué triste que se cayera el castillo de Naipes por la mala relación que tenga ese futurible gobierno Frankenstein. La realidad es que yo no creo que lo tenga todo atado. Muchas veces leemos cosas o crónicas de analistas en donde se nos viene a decir que ya tiene todo atado, ni mucho menos. Desde aquí hemos dicho, porque es así, están de fondo las elecciones catalanas, en donde tiene que medir muy bien Junts si le conviene llegar a un acuerdo o no, teniendo en el cogote a Esquerra Republicana, que le está comiendo la tostada. Y desde luego, lo que yo sí creo que, aún no creyendo que va a haber investidura, aunque lo hubiere, la legislatura que sale de eso no es sostenible y va a ser muy, muy, muy corta. Que no se nos escape, felizmente, para los españoles de bien. Yo no creo que eso encaje en las piezas, ya no solamente con Junts, sino el problema que tiene con el mismo PNV y sus socios socísimos, que son Sumar, tienen un problema dentro de ellos con los residuos de Podemos, y yo no veo que eso sea sostenible. Yo creo que el Partido Socialista es un especialista en crear un estado de opinión, y lo que quieren vender es que lo tienen hecho, y no lo tienen hecho, entre otras cosas porque la tramitación de una proposición de ley tiene unos tiempos. Yo creo que tengo la sensación de que el otro día, cuando fue a ver al rey con Bolaños, yo creo que le pusieron encima de la mesa un real decreto y que le dijo que no. Yo tengo esa sensación, a lo mejor soy una ingenua. ¿Cómo explica usted esto? Es que hay dos procedimientos para legislar. O sea, hay varios procedimientos. A ver al rey el martes pasado. Sí, bueno, cuando se filtró que había habido una reunión, que no lo había filtrado el Partido Socialista ni Moncloa, sino que fue la Casa Real, parece ser, la que dijo que había ido Bolaños y el señor Sánchez a ver al rey. Algo le tuvieron que decir. Por lo visto hablaron de la ley de amnistía. Y yo tengo la sospecha, no deja de ser una sospecha, y a lo mejor es un poco atrevido por mi parte, que incluso sondearon la posibilidad de presentar un real decreto. La diferencia entre tramitar una proposición de ley en las Cortes o un proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros con un real decreto es que tú haces una norma por la vía de urgencia, la hace el Consejo de Ministros, se la pone al rey y luego se hace una tramitación de validación a posteriori y las Cortes. Entonces, eso lo que tiene es una eficacia inmediata. Al día siguiente puede estar en vigor. ¿Es capaz Pedro Sánchez, con ese arrojo que tiene, de haber llevado eso? Pues yo hasta que creo que incluso es capaz, porque este hombre no tiene límites. O sea, yo creo que él maneja todos los resortes que están a la vista del Estado y los que no están a la vista. Pero claro, ¿cuántos resortes le quedan al Estado después de que ha estado desmoronando cada una de las instituciones? Quedan poquísimas. Y yo me pregunto, ahora que el señor Martínez Dalmau hablaba de la alta traición, que bueno, no sé si eso está en el Código Penal o no, creo que no. Pero todos tenemos conciencia, los ciudadanos sabemos lo que es. Está vendiendo a los españoles, está vendiendo nuestro país. Y digo yo, ¿y los servicios secretos españoles dónde están? ¿Dónde están? También los tiene colonizados. Es que hemos tenido una degradación de la democracia de tal calibre que cada vez que se han dado indultos a gente que no se lo merecía, porque una cosa es indultar a alguien pues que por aplicación de un delito, pues bueno, pues tiene que arrasar su vida y son ciertas circunstancias. No, es que los indultos se han convertido en una forma de corregir lo que hacían los jueces. Entonces, ahora lo que quieren es un indulto general, que es una amnistía, que no está recogida en la Constitución, que lo que hace es cargarse de facto nuestra democracia, una democracia liberal al estilo del contrapeso de poderes, y bueno, pues pasaríamos a otro nuevo escenario que ya no sería una democracia. ¿España sobreviviría a eso? Esa es la segunda parte, porque la primera parte es la amnistía, pero la segunda parte, Lo que quieren es la ruptura de España. Y una cosa que no se nos olvide, lo que están buscando, que nadie habla de ello,
es el tener su propio supremo. Lo que quieren es un supremo para que nadie les juzgue, para poder robar a manos llenas, que es lo que llevan haciendo desgraciadamente muchos políticos y toda esta gente nacionalista, separatista, durante muchos años. Pues fíjense ustedes, amigos, si roban a manos llenas con el supremo aquí en Madrid, imagínense con el supremo en Cataluña. Pero en todo esto es importante la opinión de doña Rogelia, porque dice que asume que Puigdemont es un político fuera del país que merece respeto. Las ideas políticas no pueden terminar, o sea, las ideas políticas no pueden terminar en la cárcel. Vamos a ver el vídeo, porque es que, o sea, esta señora, yo que no sé dónde la han sacado, de qué basurero la han sacado, porque es que no tiene sentido. Oiga, las ideas políticas pueden estar fuera o no fuera del país. El problema es que este hombre ha cometido un golpe de Estado. Y eso no puede, no cabe en el Código Penal español. A ver si te enteras de algo. Es que a ver si tienes un mínimo conocimiento, por lo menos, de la Constitución y del Estado de Derecho. Porque yo no sé ni qué formación tendrá, pero escúchala. Y tenía, claro que tenía interés, ¿no?, en conocerlo y sobre todo en la complejidad, ¿no?, que se coloca, pues, bueno, una situación de un dirigente político, como muchos otros, que hay otros dirigentes y otras dirigentes políticas que se encuentran fuera de nuestro país, ¿no? Pero en el ¿usted habla de exilio? Yo hablo de personas que están fuera de nuestro país. ¿Diría que Puigdemont está en el exilio? Digo lo que estoy diciendo y creo que las personas se merecen respeto y las ideas políticas no pueden acabar en los tribunales. ¿Pero cómo que las ideas políticas no pueden acabar en los tribunales? O sea, pero claro, los delitos sí acaban en los tribunales. Bueno, es que las ideas políticas no acaban en los tribunales, excepto cuando, por ejemplo, los de Bildu, o los amigos de Bildu, los que van a la lista de Bildu, pues con sus ideas políticas cogieron una pistola y metieron el tiro a la nuca a alguien. Pues eso es un delito, a ver si te enteras. O cuando el Puigdemont directamente coge, tiene sus ideas políticas, pero utiliza las instituciones para dar un golpe de Estado y separarse de España. Pues eso es otro delito. Él puede tener las ideas políticas que quiera. Mientras no cometa ningún delito, pues puede estar tranquilamente aquí. Bueno, aparte ya con Sánchez, puede tener las ideas políticas que quiera, puede cometer un delito y estar en la calle, segunda, ¿no? Señora, ¿no? El problema que nos estamos encontrando aquí es que evidentemente estamos cambiando todas las cuestiones, estamos cambiando las reglas. Lo que es un delito es ser separatista. Repito, lo que es un delito es ser separatista. Porque el separatismo rompe la Constitución, porque el separatismo rompe la soberanía nacional, rompe la unidad nacional, me estoy refiriendo al artículo 2 y a nuestro artículo 14, y rompe la unidad nacional. Eso es lo que es un delito, porque detrás de ser separatista están hasta los grupos terroristas como ETA, Grapo, Frapo, Terra Iure. Detrás de ser separatista están los que quieren romper la nación. Detrás de ser separatista están los que nos están robando. Detrás de ser lo que es separatista, por eso digo que las ideas también son delitos. Porque se puede ser absolutamente todo menos separatista. Porque ser separatista representa la ruptura, representa la unidad nacional. Es que ser separatista, las ideas, usted lo ha dicho muy bien, es que querer romper la unidad de España, ese pensamiento político en sí es un delito. Es que va contra... La diferencia es que una cosa que lo digas y otra que lo hagas. Es que va directamente contra nuestro artículo segundo, que habla de la unidad nacional, y nuestro artículo 14, que vulnera la soberanía nacional. Y ese es el verdadero problema. Es que el separatismo es lo que crea el engendro de la izquierda. Es lo que crea absolutamente todo lo que tenemos. Porque sin separatistas en este momento, este gobierno no se sujetaría. Sin separatistas en este momento, esta Constitución no se rompería, por mucho que nos guste o no nos guste. Y sin separatistas en este momento, un engendro traidor como el señor Sánchez no podría ser presidente de gobierno. Y ya está bien, pongamos las cosas una sobre otra. No cabe en la Constitución, según nuestro artículo 2, nuestro artículo 14, nuestro artículo 68, porque tendríamos que llegar a la disolución de las cámaras y según nuestro artículo 62 de nuestra Constitución española, no podría haber una amnistía. Por eso ser separatista es ser un traidor a España y no cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de nuestra nación y dentro, por supuesto, de nuestras leyes. Pues atención, amigos, que
lo vamos a repetir, la verdad que es... Sánchez se le complica las cosas. Atención a esta noticia. Dice, otra bomba de relojería. Así encarece la deuda pública española con la subida del tipo del Banco Central de España. Dice, España afronta el futuro sin capacidad de maniobra contracíclica en su política fiscal por el lado del gasto ante una caída de la actividad económica que lo requiere. Ello se debe a que si en el inicio de la anterior crisis, en el 2007, la deuda sobre PIB se encontraba en el 35%, ahora se halla por encima del 110%, pese a la rebaja conseguida por el incremento del PIB nominal. A esta situación no se ha llegado por casualidad, sino porque durante el mandato de Sánchez se ha incrementado el gasto como nunca antes se había hecho. Es cierto que hay un gasto ligado a las medidas adoptadas durante la pandemia, pero ese gasto siempre es debido o es transitorio y, lógicamente, ya no se está haciendo o no se tenía que hacer. De este modo, el incremento de la deuda en el mandato de Sánchez está siendo exponencial. Alrededor de 400.000 millones más de deuda desde que gobierna y más de 200.000 millones al día de incremento de deuda. Eso hace que España tenga en su conjunto una deuda de casi 1,6 millones de euros a julio de 2023. Pues bien, de esta parte de la deuda del Estado en circulación, que no incluye a las comunidades autónomas ni a él, se eleva a 1,3 billones de euros. Pues amigos, la verdad que esto va a ser muy sencillo. En el momento que Europa haga los deberes y diga se acabó el gasto, se acabó. O sea, se acabó. ¿Qué quiere decir se acabó? Pues si se le han subido las pensiones un 8%, pues se acabó. Porque seguramente la seguridad social está en quiebra y se está financiando con impuestos. Que todas las paguitas y todo esto... se acabó, porque si además todo eso va unido a una crisis, los ingresos van a bajar de forma exponencial y lógicamente España va a entrar en una crisis peor que las del 2007, por lo tanto, y encima con una estabilidad política brutal en todos los sentidos. La economía de un país no difiere de regir la economía de tu casa. Si gastas más de lo que generas, pues sabes lo que te va a pasar. Tiene un gasto excesivo España, enteramente excesivo y superfluo, pero es que el gasto, ese gasto superfluo en lo que Vox llama los chiringuitos, no muy desatinadamente, y este tipo de cosas, es necesario ese gasto para mantener esas bolsas de voto cautivo. Si no, se te cae los palos del sombrajo y todo en la historia. Luego, no olvidemos que la Unión Europea ha lanzado varias directivas, que son consejos que no valen para nada, acerca de nuestro sistema autonómico, que vale un huevo y medio. Era similar, no sé si el año, un año y medio del mantenimiento de nuestro sistema de comunidades autónomas era como lo que iba a sufrir Inglaterra con el Brexit. Aquí cada año y medio pagamos un Brexit, si da igual. Al final parece que ese dinero público, ya lo dijo una ministra socialista en su momento, que lo público no era de nadie. Con esos conceptos es con los que juegan. El gasto les da igual, no lo van a pagar ellos, lo vamos a pagar absolutamente nosotros. Y luego no hay dinero para las cosas verdaderamente interesantes. España no es Uganda, España, no me voy a retrotraer a que éramos entre la séptima y la novena potencia industrial del mundo, ya hace mucho tiempo que no lo es porque interesadamente se ha buscado que no lo seamos, pero podríamos ser una potencia media, podemos ser un país enteramente presentable y no la escoria que somos a día de hoy. Pero claro, lo que no se puede ser es un país presentable, una potencia industrial, un país en donde el paro sea casi inexistente y los españoles vivan bien, si tenemos que gastar en las comunidades autónomas y en todos esos chiringuitos y mantener esas bolsas de voto cautivo. Pues amigos, en todo esto éramos pocos, y como yo siempre digo, y parió la abuela, porque voy a aprovechar que tenemos aquí a Arancha para ver, para que me diga su opinión. Dice que el Papa Francisco pide políticas globales obligatorias sobre el cambio climático en el nuevo documento Laudate Deum. A ver, usted que está en contra de la Agenda 2030. Yo sobre el Papa no opino. Alguna vez me ha preguntado lo mismo y yo sobre el Papa no opino, pero sí que digo aquello que defendemos nosotros y lo que yo creo. ¿Hay que hacer políticas globales obligatorias? Pues no.
No, y sobre todo sobre sobre una gran mentira, porque si fuera cierto... O sea, está diciendo que el Papa miente. Es que no me he leído la encíclica, entonces... Ya está opinando, ¿ha visto? No, pero es que no me la he leído, o sea, si me lo hubiera leído podría opinar. Entonces, lo que nosotros creemos, y que cada vez hay más científicos que lo están avalando, es que lo del cambio climático que nos están vendiendo como pues algo que va a hacer que muramos dentro de 250 millones de años, yo creo que ninguno de nosotros iba a estar aquí dentro de 250 millones de años, es un gran timo, es una gran estafa que lo único que está haciendo bueno, es cambio crear climático miedo. Sí hay, lo que hombre, no es sí, no sea apocalipsis climático. Sí, claro. o yo les llamo, el otro día les llamaba apocalípticos porque sonaba como a grupo de rock y yo digo, cada vez que me venga uno que es que vamos a morir todos porque va a subir un grado la temperatura, le voy a llamar apocalíptico, eres un apocalíptico porque bueno, es algo que no había ni consenso científico, cualquiera que tenga un poquito de interés lo va a encontrar, a pesar de todas las censuras de YouTube, las censuras que hay en un montón de canales, a pesar de todas las televisiones generalistas que continuamente y todos los días nos bombardean con la crisis del cambio climático provocado por el hombre, y que si no dejas de ducharte, que si comes carne, que si coges tu coche, todo eso que lo único que está haciendo es reprimir las libertades y acabar con la clase media, señores, no se lo crean, es mentira. Y cada vez hay más científicos y gente honrada que con valor, con mucho valor, porque les estaba suponiendo la muerte civil, están saliendo a la palestra, igual que lo de la inmigración y tantas cosas de la Agenda 2030, no hay que creérselo, hay que confiar en que tenemos que hacer las cosas con sentido común, pero nada más que eso. Pues después de este speech negacionista de nuestra querida Arancha, pues vamos a continuar. Contra los apocalípticos. Vamos a continuar, porque yo tengo aquí a don Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando es una persona que sabe muchísimo de protocolo. Y quiero que vean este vídeo de doña Leticia, donde yo creo que rompe el protocolo directamente con el arzobispo. Véanlo. Ahora está saludando al arzobispo castrense y justo le tapa al teniente general de la Esperanza, que es el jefe de mando de Estamento y Doctrina, que es de quien depende la cadena. A ver si lo ponen. Nos lo van a poner de nuevo. Vean ustedes cómo nos saluda al arzobispo castrense. Véanlo de nuevo. Al arzobispo castrense y justo le tapa al teniente general de la Esperanza, que es el jefe de mando de Estamento y Doctrina, que es de quien depende la cadena. Ahora está saludando al arzobispo castrense y justo... Pues yo voy a preguntar a don Fernando Martínez Dalmau, usted que sabe muy bien el protocolo militar, ¿qué significa que la reina consorte no salude de forma tan descarada al arzobispo castrense? Bueno, en terminología militar, cuestión que mi familia, desciendo de ellos, no he podido serlo por otras circunstancias que me hubiera gustado. Pero bueno, es que no se saluda a la persona, se saluda al mando. Y en este caso se está saludando al arzobispo castrense. O sea, que realmente es como... ¿Es un cargo? ¿No? Es un cargo dentro del ejército. O sea, que es que realmente... Iba a hacer la frase, pero bueno, ya que usted me lo pone tan fácil. Hay saludos malos, hay saludos feos, y luego está el saludo de la reina Leticia. Pues blanco y en botella. Atención, amigos, esto es información pública que todos ustedes tienen que saber. Porque miren lo que dice esta noticia. Dice, no devuelvan la llamada a estos números de teléfono. Se trata de la estafa de la llamada perdida. Pongan ustedes los números de teléfono, ahí lo tienen. Si ustedes les llaman con número de teléfono más 225, es de Costa de Marfil, más 233 de Ghana, más 234 de Nigeria o más 355 de Albania, dice, ese timo consiste en la llamada de un solo tono. El receptor encuentra una llamada perdida y si devuelve la llamada le cobran una tarifa especial de la que el timador se lleva una parte. Por lo tanto, ahí tienen ustedes los números que les hemos dicho para que no... Amigos, ahí lo tienen, para que no devuelvan esas llamadas, que es un timo, un timo. Y amigos, voy a darles un consejo antes de irnos a publicidad, porque con tantas noticias nos van a salir arrugas y nos vamos a volver más viejos, ¿eh? Nos vamos a arrugar antes de tiempo, pero para eso está Colagecel Antios.
con hacer antios, que dice que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Confía en Colágeno Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan, porque vamos a hablar de la guerra de Israel. ¿Quién está detrás de ese ataque de Hamas? ¿Los cerebros que están detrás del ataque de Hamas? ¿Veremos los comentarios de los comunistas del gobierno a favor del ataque terrorista? ¿Cómo los protegen? ¿Cómo los, bueno, justifican? Y veremos, amigos, la última noticia, que dicen que si Israel ataca empezarán a matar a los rehenes en la plaza del pueblo, de ahí de Hamas. Todo un auténtico ataque miserable, y vamos a analizar quién está detrás de esto y, ojo, por qué ahora este ataque, que coincide en el tiempo, me parece que ha pasado 50 años de Yom Kippur. Curioso, y además muy curioso, con una guerra abierta en Ucrania. Y muy curioso cuando Israel iba a llegar a un pacto con Arabia Saudí. Y muy curioso, porque, ojo, esto se puede extender a nivel internacional si no sabemos controlarlo. Lo vamos a ver todo después de la publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.